bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por amor a la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará de la ley ni un punto, ni un tilde, sin que todo sea cumplido. La fuga no es el mejor expediente. Quien se oculta, redobla el valor del enemigo. ¿Quién quiere venir conmigo de todo lo que tiene? Si uno quiere ser el primero, sé el último de todos y el criado de todos. Nuestra hermana no hubiera pecado si los hombres no la hubieran tentado. Así como el ladrón no robaría si los ricos fueran menos duros. Yo tampoco te condenaré. Vete y no vuelvas a pecar más. Ese hombre tan diferente a todos los demás. Tomen, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y palos. Cuando estaba cada día en el templo enseñando, no me echaron mano ni me prendieron. Pero esta es la hora y el poder de las tinieblas. Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Eres de veras el rey de los judíos? Mi poder real no es de este mundo. ¡Está fingiendo! ¡Hazlo levantar! ¡Es un hipócrita! ¡Miren al rey que quería conquistar los reinos! ¡No le quedan fuerzas siquiera para llevar la cruz!